Los rojos. De seres que venían del espacio. Hablan mucho porque, según cuentan, pues está Titicaca, la puerta del infierno que lo llaman, la isla de la luna, la isla del sol, y está la puerta, ¿no? Pero no solo ellos, los nazis también vinieron a investigar aquí en busca de la raza aria. Claro. Los nazis han estado aquí, les han medido los cráneos a los... a los del lugar, y ellos dicen que esta gente que vive aquí no puede hacer estas cosas. Y han buscado en todo sitio, la India, Egipto, han buscado todo eso, pero aquí han venido, ahí está, es el famoso este que ha descubierto la Puerta del Sol. Poznanski. Él se unió a lo que es la ideología nazi. Ellos decían que los indígenas de esa zona no podían hacer todo esto, es imposible. Y ha venido que antes del diluvio, que es cuando desaparece en teoría la Atlántida, ¿no? Que esta zona estaba habitada por gigantes. Pero era una de las razas que habitaban esta zona. Tanto esta zona como ahora estamos hablando del campo Ullaga, según Uru. Pero había una raza distinta, la que les manejaban, que eran más bajitos. También estaba hablando. y eso, ¿no? ¿Cómo se llama ese? ¿Nice? No sé. Creo que es Pisaca. Como papa. Tiene unos huevos lilas. Creo que es ese. Mira, este es la base. Só for butter. Solo pelas bordas. Por ali creio que é uma because the earth. Depois pode contar. É quase perfeito, não? Se pode dizer que se enche com sincero, pero esto só falha. Creio que é proposital, não? Sabes como. E este sim está hecho. Sim. Aqui no sol, não me conheço. Viene muita gente a meditar. Ah, sim. Sí. Es lo que encontrará aquí. Aquí abajo hay algo. Mira esta figura. Los cuadrados, el círculo. Es que los cuadrados son perfectos. Los círculos también. El círculo también es perfecto. Eso parece un encaje. Os ostos se forma também. Não é que aparece na pedra, isso. Que não é que aparece na pedra. Não. Don't can't please.
Es como... no sé, hermano, es como estos que tienen, como hacían los árabes, todo cubierto de piedra. Sí. Es más o menos... La misma forma. Este tiene otra cara. Rostros distintos. Ese también, otro. Tiene rostros distintos. Este es distinto. Tal vez no se trataba del mismo pueblo. Por el medio. A ver. Entra por el medio aquí y por el medio aquí. Cuando aquí me va a sacar una... Pero este también ha tenido que tener su enganche. ¿Ya? Aquí vemos serpientes, ¿no? Sí, serpientes. Esa es una serpiente. Hay una historia que están tratando de sacar adelante, que la iglesia no quiere que salga. Es la creación del ser humano. Sí. Todos sabemos que lleva la... Este es el símbolo de la farmacia, ¿no? Farmacéuticas. Sí. A nivel mundial. ¿Vale? Dicen que en las pirámides de Egipto se encontró unos relieves de donde hay un... como un dios, una barba... No ha tenido que ver. Está sujetando una especie de mono. Pero esas veces estaban siendo explotados el oro por esa zona con seres del espacio. Y lo que dicen que es una creación, el ser humano somos una creación genéticamente alterada con sus genes y los monos. Por eso es que nosotros tenemos esa de cambiar, modificar genéticamente, de buscar siempre aquello que es de fuera. Que no, nada tiene que ver con esto. Que dicen que antes los hijos del sol, que los que vivían por esta zona tenían el pelo radiante que parecía oro, que brillaba, destellaba. Pero claro, ahora con investigaciones de la Atlántida todo empieza a coincidir, porque la gente de la Atlántida era gente guerrera, gente de un intelecto muy superior. Sí. Y cuando el cataclismo, que se habla de cataclismo, también esta zona sufrió el cataclismo. Los supervivientes de esa zona salieron con una barra donde se podía hundir la barra y construir un nuevo imperio. Y es cuando nace recién la cultura incaica. O sea, antiguamente esta es la madre de la cultura incaica. Puede que los aymaras no hayan sido oriundos de esta zona, pueden que hayan llegado después. Sí. Porque el quechua es el idioma que se hablaba en el imperio. Y todo esto va coincidiendo también con las pirámides de Egipto, los ángulos de construcción y todo eso coinciden mucho. Y puede que la gente que ha salido de aquí haya ido a Egipto y haya levantado también, haya ayudado a levantar las pirámides. Se han encontrado hojas de coca en el cuerpo de Tutankamón, por lo tanto, todo muy bien. Dale una llarao de punta a punta. Thank you.
levantamos. Mira esto. Muy bonito, ¿no? Sin ganches. Se ve algo.